Hoy viajaremos a un lugar del que se oye mucho y en realidad se sabe muy poco, el Brain. Una maravillosa selva entre las montañas, un pedazo del Perú que vale la pena conocer. El viaje empezó en Huamanga y tras dejar la sierra vamos al último pueblo de Ayacucho antes de cruzar el río Apurímac. Estamos en el Brain y este lugar se llama San Francisco. Básicamente el viaje será del otro lado de ese puente. Ahí ya es Cusco, y este pueblo más grande que el anterior se llama Quimbiri. Estamos en la provincia cusqueña de La Convención, tierra de ceja de selva, de cataratas, de hoja de coca y de mucho potencial para el turismo. Este es el puente Pachacútec, también conocido como San Francisco. A lo largo del río Apurímac, en el Brae, hay un montón de pueblos a uno y otro lado del río. Atrás tenemos Ayacucho y adelante, a donde yo voy, es el Cusco. Pero solamente hay un puente vehicular como este, por donde se transporta a diario toda la gente, el comercio y todo lo necesario para la vida en esta zona. Por eso se puede decir que en este lugar donde yo me encuentro está el corazón del Brae. El nombre Brain significa Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Una designación geopolítica entre los departamentos de Apurímac, Cusco, Ayacucho y Junín. Esta zona, lamentablemente, tiene al narcotráfico como factor común. Pero hoy van a ver que hay mucho más que eso. El Brain es vida, es potencial de desarrollo y es cultura ayánica. Quimbiri, como varios de los pueblos que veremos, se formó básicamente con inmigrantes de la sierra que hoy han hecho suya esta parte de la selva. Mire, mire, esto no hemos visto en otro lado, ¿eh? Buenas. ¡Uy! ¡Justo para muerto! ¡Qué rico! ¡Qué rico, pero no sé qué cosa es! ¿Este es palometa? No, Paco. 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 O sea, esto es así como, como cuando en Lima hacen una pollada. Acá es con Paco. ¡Qué rico! ¿Y como cuántos Pacos van a freír ahora? 256 Pacos. 256 Pacos que están allá abajo esperando, mira, Johnny. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo van los pacos? Ahí está. ¿Ah? Ahí está el paco. A ver, muestra tu patito. Qué rico. ¿Y a cómo la porción? El plato está a 10 soles. ¿A 10 soles? Me gusta Quimbiri. Y nada como tomarse un refresco frente al río mientras esperamos nuestro paquito. Si llegan al pueblo y el día está soleado, les recomiendo, sin pensarlo, que vayan al río. Bañarse en una piscina es rico, pero hacerlo en el río, que viene cargado de vida y todas las buenas vibras de la selva, es incomparable. Te bañas y luego te vas a trabajar o estudiar. ¡Chau! Acá tenemos un problema muy fuerte acá en el Brae. Que la gente que viene ya no regresa. No es que y regresa porque se enamora del lugar. ¿Te pasó a ti? Me pasó a mí. Yo soy de Arequipa. Vine para acá a la zona de Brae ya desde el 2000. Ya me quedé acá en el Brae. Hay una leyenda
que dice que si tú te vayas en el río de que acá es Quimbiri, ajá, cuatro veces seguidas, ya te quedaste acá en Quimbiri. Ahora síganos. Vamos a ver por qué la gente no quiere irse. Primera sorpresa. Escuchen lo que oímos en el camino. Nuestro capital de Perú. Así es, Nushaninka. Bienvenidos acá en nuestro Ragompoitari. Eso es Ashaninka. Y desde la radio nos están saludando. Igualito va a ser cuando lleguen ustedes. Kamecha Pimpoque. Bienvenidos. Esta es la comunidad nativa de San Pantuari. Los Ashaninkas antes vivían en el bosque, pero hoy ellos tienen un pueblo organizado y ordenado. Ellos se han integrado al mundo moderno, pero sin perder su cultura. Y su cultura es identidad, respeto al bosque, a los animales, es conocer cómo curan las plantas, es su idioma, su educación, su masato y sus sonrisas. En la época del terrorismo, los Ashaninkas fueron esclavizados por Sendero Luminoso. Fueron años terribles, pues aparte del ya sabido olvido e indiferencia del Estado y de nosotros, tuvieron que soportar la muerte y la violencia. Hoy eso ha cambiado. Nuestros Ashaninkas no quieren ser un peruano más. Se saben y sienten únicos. Usan sus kushmas, pero también trabajan con el cacao. Aún salen a cazar, pero además apuestan por el turismo y alistan sus casas para recibir a la visita. Le invitamos a parte nacional de diferentes de países que venga a visitar para tener ingreso mensual, para que tengan mis mamás, para que tengan los niños, para que puedan tener económico, ¿no? Eso es lo que prefiero nosotros, y difundir la cultura que nosotros. Que vengan a visitarnos para que conozcan, para enseñarle que nosotros sabemos, ¿no? De las artesanías, tejer canasta, tejer esteras, tejer esas canastitas, todo, prender fuego, todo de los ancestros que nosotros tenemos, ¿no? El ingreso para que nosotros podamos educar nuestros hijos, para que puedan comprar sus, como te puede decir, alimentación, porque cada vez más nosotros ya no tenemos, como te puede decir, estamos rodeados, ya no tenemos la alimentación que nosotros teníamos, ¿no? El bosque, el río, el ya bosque no es igual. Ya no es igual, mucha contaminación. Eso es lo que queremos nosotros, que nos apoyen, ¿no? Que vengan a visitar a nuestra costumbre, la cultura. Le vamos a recibir bienvenidos. Los Ashaninkas son el pueblo que siempre vivió en el Brain. Son nativos y tienen DNI. La gente de San Pantuari también grita con los goles de Paolo Guerrero. Vengan a conocerlos y a aprender. Nadie como ellos sabe los secretos de nuestra selva. Ahora a seguir explorando Quimbiri.
Este pueblo es Unión Vista Alegre, ubicado en la misma carretera que va hacia Quillabamba. El lugar es lindo, se respira aroma de bosque, a palmeras con cocos. Acá la gente vive de su chacra, a un lado del río Apurímac. Turismo es una palabra que ellos están empezando a conocer. Y es que hace unos años hubo un sorprendente hallazgo. Este lugar se llama Manco Pata. Estamos andando por lo que podría ser una ciudad perdida en medio de la selva. ¿Ven el camino y las piedras tan cuidadosamente puestas? Esto se descubrió en el 2007, en medio de la chacra de un poblador local. Siempre se ha hablado de ciudades perdidas, del legendario Paititi, de El Dorado, y por eso este lugar despierta tanto interés. Incluso el nombre suena a incas, Manco Pata. Los lugareños dicen que son ruinas de una ciudad inca. Hay caminos y escalinatas. Alguien estuvo aquí hace siglos y luego la selva lo cubrió todo. Hay piedras aquí que asemejan muros, habitaciones y extensas terrazas que te dejan pensando en quién lo hizo. Como dato, les cuento que durante la conquista, los últimos incas se replegaron hacia la selva. Aquí, en Manco Pata, el sentido común te dice una cosa y la imaginación otra. El corazón te dice incas y la experiencia te dice naturaleza. Para mí puede ser una fortaleza, una ciudad perdida, derrumbada. Ajá. Eso estoy imaginando. ¿No es natural? No es natural, prácticamente comprobado está porque hay murallas puestas exactas, con piedras bien firmes, ¿no? Uh-huh. Estamos caminando encima, nada no cae. Para distinguir que es fenómeno natural también no se nota, puede ser piedras grandes rajadas, pero ahora estamos viendo piedras chiquitas, tipo triángulos, pirámides de diferentes formas. Estamos viendo entonces, para mí es una fortaleza. Imaginen el día en que la gente del pueblo descubrió todo esto. Y me dicen que aún falta explorar mucho más. En Manco Pata piden que venga alguna autoridad y se haga una evaluación. Mientras tanto, vengan ustedes y hagan sus hipótesis. Saliendo de ahí, pasamos por el poblado de San Maniato. Aquí vimos grandes parcelas agrícolas dedicadas al cultivo del cacao. Les explico, todo el Brain es zona cocalera. La hoja de coca, legal e ilegal, aquí mueve la economía de la gente. Y por eso el Estado impulsa proyectos de cultivos alternativos. Piñas, café, cacao. El trabajo es muy difícil, pero si se hace bien, le puede cambiar definitivamente la vida al Brain. Listo, vamos a otro lado que les va a gustar. Esta es la piscigranja municipal de Sibayohuato. En la zona se han creado piscigranjas por dos motivos: para promover el consumo de pescado y así mejorar la alimentación de la gente, y para desarrollar esta actividad económica. Sabroso pescado de la selva. Ahí, ya está. Ya está. Listo, Johnny.
Nos vamos a la cocina ahorita con esto. ¿Qué tal esta belleza? Un Paco acá del Brae. No es para la sartén, ¿eh? Este es un reproductor. Pero nos vamos a comer a los primos, a los ahijados, que son más chiquitos. Ahorita. ¿Sí o no? ¿Ah? Chao. Resulta que por el crecimiento de las ciudades y la contaminación, cada vez hay menos peces en los ríos. Y eso es lo que comen los nativos. Gracias a proyectos como este, ahora en las comunidades podrán replicar estas piscigranjas y tener buen pescado a la mano. El visitante puede ver aquí cómo se crían los paiches, el pez más grande de la selva. En Sibayuguato, además se crían pacos, doncellas y gamitanas. Y en temporadas también hay tilapias y boquichicos. Ahora, el momento feliz del día. Probar todo lo que se hace con estos peces. Miren la mesa y cuando vengan pidan lo mismo. Escabeche de paco, yuca rellena con lagarto, paco en salsa de camarones, lagarto en salsa de ají y la sorpresa del día, parecido a la patarashka, es la chipata de paco. Yuca rellena con lagarto, ¿eh? Esto no lo hacen en tu casa, ¿no? No. ¿No? A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Cuéntenos. Ahí tenemos chipate de paco. Ajá. Ahí está un cevichito. Ah, han hecho ceviche también. Un cevichito riquísimo. Ya. Obviamente un plato típico también de nuestro... ¿Con chicharrón, o me parece? ¿Chicharrón de qué será? Es chicharrón de paco. Como acá producimos bastante paco, ajá, y usamos el paco para el chicharrón y también para el ceviche. ¿Esto es lagarto con salsa? De ají. ¿Salsa de ají? Sí. A ver. Ajá. Está buena. Va ganando ella. ¡Qué rico! No, la yuca, por favor. Ya. La yuca acá de la zona, ¿no? Está agradable también. Por si acaso, algunos pescados en la selva tienen bastantes espinas, pero esos son los más ricos. Desde hace años, cuando me preguntan en qué parte del país se come más rico, yo digo en la selva. Pero eso tienen que comprobarlo ustedes mismos. El día se nos va y esto parece una película. Ya volvemos. Hoy seguimos en el Brae y vamos al distrito de Pichari, siempre siguiendo al río Apurímac. Esto es el Cusco. Creo que a todos nos gustan las piñas, ¿no? Entonces, atentos. Centro poblado de Omaya, a un lado de la carretera. Todos los que viven por acá saben que este lugar es parada obligada para disfrutar algún producto hecho a base de piña. Ustedes escojan cualquier puesto y ahí tendrán deliciosas, fragranciosas, jugosas, dulcísimas piñas, en tajadas, en rodajas, también jugos envasados o recién hechos, mermeladas, queques y más. No te puedes ir de Pichari sin probar su delicioso vino de piña. Vino de piña.
La piña es un cultivo alternativo para reemplazar la hoja de coca en el Brain. La idea es generar cada vez más demanda para que donde hubo narcotráfico haya gente trabajando feliz, como ellas, y para que sus chacras siempre luzcan así, rebosantes de fruta para todo el Perú. Piña de Omaya. ¿Quieren piña? ¿Quién quiere piña? ¿Quién quiere piña? Ya, ya. ¿Quién quiere juguito? Ya, ¿a dónde se van? Estamos a San Pantuari. ¿A San Pantuari? Nosotros hemos estado ayer ahí, a la comunidad. Sí, entrevista. ¿Ah, sí? ¿A trabajar se van o a pasear? Ah, ya, le manda saludos a nuestros amigos allá, a la señora Tania, ¿la conoces? Claro. Chao, nos vemos. Chao. Tantas y tan buenas piñas hay aquí que se dan el lujo de hasta hacerla en ceviche. ¡Ay, ay, ay! Ahora dejamos que la carretera principal y un desvío de 15 minutos nos lleve al famoso Circuito de las Cataratas de Pichari. La primera vez que vine fue hace 14 años. Ya imaginarán mi expectativa por volver a ver el mayor atractivo de esta región. Son 5 cataratas. Un camino bastante cómodo nos lleva a la primera. Se llama Ángela, no la modelo, sino la catarata. Su caída hermosa tiene unos 130 metros. El Brain es selva de montaña, por eso la zona está repleta de cataratas. Cinco minutos más de camino y aparece el amigo de Ángela, la catarata Ángel. 120 metros de belleza y de agua pura. Este circuito es el lugar más visitado de Pichari. Y como ven, el camino no es peligroso. ¿Y quién no quiere perder un día de su vida visitando cataratas? Y Johnny, ¿qué tal la subida? Buena subida, para sacar piernas. Ay, vamos, justo lo que nos gusta. Por acá, por acá, por acá. No te caigas, ¿ah? Subidas y ahora bajadas. Y otra subida y otra bajada. Para conocer las cataratas, vamos. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Avanzamos 50 minutos y la selva se puso más bonita. Cascada El Salto del Gallito. No hay duda que la belleza del Brain estaba guardadita. ¿No les gustaría estar ahí disfrutando el mundo? La naturaleza con los 5 sentidos. Vengan, recuerden que desde la ciudad de Ayacucho hasta aquí son entre 5 y 6 horas. Vale la pena. La casa es diferente, la tecnología, y aquí no hay esas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso el circuito de las cataratas es algo infaltable en tu itinerario de viaje. Uno, haces trekking, muy bueno para la salud. Dos, es estar en contacto ahí con la naturaleza. Tres, disfrutas, es una aventura, es toda una aventura estar ahí. Estar aquí es algo que no lo haces en otros lugares, en la ciudad. Entonces, por todas esas razones, uno debe visitar el circuito de las cataratas.
La siguiente parada es el velo de la novia. Siempre hay un velo de novia cuando buscamos cataratas. Este de aquí tiene 150 metros. Tras casi dos horas andando, es necesario sentarse, descansar y dejar que la fuerza del agua haga el resto. Para llegar al final del circuito, el camino se pone algo difícil. Ojo a las autoridades, hay que mejorarlo. Y así todos llegarán felices, como ella, hasta el rey del Brae. Tremenda caída de agua, por lo menos 180 metros de espectáculo. Esa poza luce tentadora. E igualito como pasó hace años, todo mi grupo se metió al agua. Si tienes al frente una catarata así, tómale foto, pero después métete en ella. Esto es vida. Este es el rey del Brae. Les cuento que como ya no había sol, el agua estaba helada. Y estamos sonriendo solo para el camarógrafo. Pero para esto viajamos tan lejos, para sentirnos vivos. Al final, esa tarde, el pueblo de Pichari fue el que nos dio posada. Lindo lugar. Pero mejor mañana se los muestro con más calma. Si bien en décadas pasadas en el Brae hubo mucho terrorismo, si hasta ahora se habla de narcotráfico en estos valles, si en la actualidad el cultivo de la hoja de coca sigue siendo un factor muy gravitante en la economía de la gente de esta zona, el Brae es mucho más que eso. Es una tierra de oportunidades, de recursos turísticos y de cultura. Por eso ahora, junto con ustedes, vamos a conocer algo más de ese pueblo, Pichari. Pichari es un distrito cusqueño limítrofe con Ayacucho y ubicado en la margen derecha del río Apurímac. A pesar de ser una ciudad joven, es el pueblo que ha logrado mayor desarrollo en la zona, por lo que puede ser su base de operaciones si vienen al Brae. Esta es la Plaza de Armas de Pichari. Aquí se rinde homenaje a los colonos y a los nativos que han forjado esta tierra. También se resalta la riqueza natural que tiene el valle. Aquí también es normal ver a miembros de las Fuerzas Armadas que velan porque la paz y la legalidad se mantengan en esta tierra. Mis respetos a todos ellos. Como les dije al inicio, al Brae se puede llegar desde Ayacucho y también desde el Cusco, vía Quillabamba, que está a 8 horas de aquí. Les va a gustar Pichari. Agüita de carambola. ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Qué, tú tienes tu tienda, algo por ahí? Ahí estamos trabajando, pues estamos haciendo festividades de, para
los niños, conociendo la Sierra Costa y Selva, nos tocó de la selva y estamos allá. Ah, qué rico. Agüita carambola. Carambola, de acá mismo, de la selva. Cuando se pinta bonito, ya, estoy volviendo después de 14 años a Pichari. Ah, 14 años. Ya, está mucho más lindo. Sí, es bonito. Vaya a las cataratas, vaya a la piscigranja. Cuando vine hace años era mucho más sencillo. Qué bueno. Sí, sí, ha crecido bastante. Y nadie nos regalaba agüita de carambola. Sí, lo hemos visto con las compañeras y ya están haciendo con las niñas ahí. Qué bueno que vengan a ver. Qué rico, oye, gracias. No, ¿de qué? Como ven, la ciudad es muy amigable y tiene un desarrollo urbano que sorprende. Calles amplias, buenos servicios y negocios de todo tipo. Vamos a pasear. A 10 minutos de la ciudad, mi amiga Miriam Valenzuela me llevó a conocer el bosque de bambú del señor Yuri Paredes. El bambú no es una planta nativa, se ha traído de fuera, pero crece perfecto aquí. ¿Y qué es lo bueno que tiene? Que se pueden hacer desde palitos de dientes, muebles y hasta estructuras para casas. Las cañas del bambú son una fibra muy ligera y extremadamente fuerte. Si a Yuri le va bien con el bambú, quizás otros lugareños se animen y se convierta en otra buena alternativa para traer desarrollo al Brian. Negocio amigable con el medio ambiente y donde estoy seguro estos osos panda, así sean de cemento, viven felices en su bosque de bambú. En la tele no se nota, pero aquí hace calor. Por eso estamos ahora visitando Puerto Mayo, algo así como el balneario de Pichari. Un lugar perfecto, un pueblo bonito ubicado sobre una gran terraza que mira al río Apurímac. La gente en la selva también va a la playa. Y es que la naturaleza ha creado el escenario ideal para disfrutar la vida. Ya van 4 días que estamos en el Brian y desde que hemos venido no hemos dejado de tomar agüita de coco. Bebida sana, envase ecológico. Ya. Vaya a trabajar. ¡Cocos! 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 Aquí también los fines de semana hay parrillas con pescado. Chicharrón de coco, helados y sobre todo está el río, contagiando a todos de su vitalidad. Recuerden, este lugar hermoso se llama Puerto Mayo. Ahí cerquita, en el kilómetro 10 de la carretera, está la comunidad nativa de Otari, una de las más de 180 que hay en el Brian.
Lino Vargas. ¿Lino? Sí. Lino, ¿tú eres nieto de Amadeo? Amadeo Barbosa. Ah, yo lo he conocido a tu papá. Sí. ¿A tu abuelo? Mi abuelo. ¿A tu abuelo? La señora, buenas tardes, Reina Barbosa. Su hija. Bienvenido, Reina Barbosa. ¿Tú te acuerdas cuando hemos venido a conocer a Amadeo hace años? Sí, primera vez. Ajá, sí, hace como 14 años hemos venido. Ajá. Te has robado mi hija todavía. Sí, pues, pero es que muchas esposas tenía Amadeo, yo me llevé una, pues. Hola, hola, hola. Este es un pueblo ashánica, quizás el más conocido, pues desde hace años le abre sus puertas al turista. En Otari conserva las costumbres de sus antepasados, de la gente que vive en la selva cuidándola y aprovechándola. Gracias a ellos, el Perú es un país rico. Por su sabiduría tenemos el caucho de las llantas, muchísimas medicinas. De la selva viene nuestro querido Juaneco y su combo y el ayahuasca. La Amazonía es un tesoro, pero su gente es la más olvidada. Autoridades, ayúdenlos más, inviertan en ellos. Lo que más me gusta de Otari es que a pesar de sus carencias, aquí te hacen sonreír y sentir que estás como en casa. ¿Tejidos de qué son? ¿De algodón? Algodón. ¿Todo es algodón? Sí, algodón. ¿Algodón de su chacra? Sí, lo que hilamos nosotros. ¿Un 100 pies? ¿Y la semilla cómo se llama? Sarasara. ¿Sarasara? ¿En ashánica? Ajá. Este ya es chupiarenche. A ver. Se queda. De dinero. ¿Más? ¿Más? Como un tamaño. Ajá. Esto se llama chupantaberenche. Con esto antiguamente nuestros hermanos jugaban voleibol. ¿Así? Esto. Con él. El turismo y compartir sus costumbres es la forma en que la gente de Otari obtiene recursos para mejorar su nivel de vida. Aunque la ciudad de Pichari está a solo 10 minutos, ellos usan sus kushmas a diario y cocinan con leña. Esa tarde nos quedamos aquí hasta que se fue el sol, comiendo yuca y pescado, recordando a su papá Amador, un legendario jefe de la comunidad que una vez llegó a tener hasta 8 esposas. Ya volvemos. Hoy dejamos Pichari y avanzamos 10 minutos al norte hasta llegar de nuevo al río Apurímac. Este lugar se llama Hatun Rumi. Amigos, ahora para terminar este programa que estamos haciendo en la selva del Brain, vamos a dejar el Cusco y volvemos a Ayacucho. El pueblo que tenemos allá al frente es el distrito de Sibia, un lugar que en décadas pasadas, antes que construyan la carretera por donde hemos venido, fue un importante puerto fluvial. Ahora a chimpar el río. ¡Chimpa!
a chipar. ¡Chao! Cientos de personas se mueven a diario así. De la selva, su transporte. Sibia es otra ciudad pequeña, dedicada básicamente a la agricultura. Es un pueblo que se fundó hace menos de 50 años. Los primeros que llegaron fueron los misioneros, y luego los colonos, poco a poco, fueron creando todo esto. ¿Cómo se llama? Aurora. Aurora tenía que ser, a ver. Hola, Aurora. Ahí está Aurora. Ella le da la bienvenida a los que vienen a Sibia. ¿A dónde se está yendo Aurora? Aurora, ¿qué haces? Aurora, espero que no te guste mi oreja. ¡Hola! En Sibia, vale la pena darse una vuelta por su simpático parque natural. Es un zoológico municipal bonito, que tiene bastantes animales. A muchos de ellos no les queda otra que vivir así, ya que fueron rescatados de traficantes o abandonados por gente que los tuvo en cautiverio. Es posible que si los dejamos de nuevo en el bosque, no puedan sobrevivir. Entonces, aprovechemos que están acá y aprendamos algo de ellos. Y autoridades, preocúpense que ellos, nuestros hermanos menores, vivan bien. Otra cosa que deben saber de Sibia es que aquí se produce café. Tienen 1.500 hectáreas dedicadas a este cotizado fruto. El distrito cuenta con una planta para procesar y tostar los granos. Tuvimos la oportunidad de probarlo. Tenían máquina para cappuccino. Y saben, nada como el aroma de un buen café. Bien por Sibia. Y como siempre nos pasa en la selva, no podíamos terminar este viaje sin gozar de una tarde frente al río. A ver, ¿por dónde es? Yo te sigo. Mis amigos me llevaron a la playa donde nos esperaba este barco, el Titanic. ¿Y qué hay acá? Pues un increíble restaurante flotante. A navegar y a comer. En la cocina, Ricardo se encarga de que cada plato quede inolvidablemente rico. ¡Qué buena idea! Hacer un restaurante que pueda hacer un paseo por el río Apurímac. El paisaje que rodea esta barcaza de película es formidable. Es el Brian, pues. El barman ya empezó a hacer sus preparados secretos con sabores a selva. Escojan ustedes, ¿con pisco o con caña?
lo mejor de Sibia llegó para felicidad de todos. Los chicharrones con sus yucas, el ceviche, un buen chupe de camarones. Este platazo es de un pescado llamado chupadora. Y al final, el sudado de la doncella. ¡Provecho! Ni se imaginaban que el brine podía ser así, ¿no? Esta es la selva por descubrir que hay entre el Cusco y Ayacucho, donde miles de peruanos trabajan y son felices. ¿Se animan a venir? Siga, siga, yo te aviso. Cuando yo les llamo, mira. ¡Manolo! Vamos aquí en este momento un guairuro saliendo del agua. ¿Qué tal? ¿Guairuro? Comunidad Guairuro. Ese es Johnny, Johnny Kimper, el camarógrafo. Está coordinando. ¿Qué hay para ti? Pasa. ¿Otro? Otro. Oye, ¿y con qué mano agarras la cámara? ¿Tú cuentas? Ya. Aparo, apete, maba. Agarra bien. Este es para la jefa. No. Muere.